Así es, las víctimas piden justicia. Múltiples víctimas llegaron, de Auteros, llegaron hasta la Fiscalía de la Ciudad del Alto Yon para poder pedir explicaciones, porque no hay detenidos hasta la fecha. Se ha mostrado, y lo hemos mostrado a través de las cámaras de la Red Bolivisión, cómo las víctimas han hecho de investigadores, han descubierto domicilios con autopartes que se han encontrado, todos evidentemente que pertenecen a distintos vehículos. Pero hasta ahora... no hay nada, hay evidencias, pero no hay detenidos. Yo soy uno de los afectados que hace año pasado me han robado mi minibús, por ese motivo estoy aquí. He encontrado mi luminaria, pues ese día, el día domingo a las 11 de la noche. Justamente cuando hemos hecho recogidos, sí, estaba mi placa de mi minibús que estaba en ahí. Por ese motivo estoy aquí ahora. ¿Y me han robado? El 7 de julio de 22, de la zona Vinotinto. Sí, de mí es marca Kinlo, modelo 2019. Y en el cuaderno que lo tenían, está mi placa anotado ahí. Y allí también mi piso en la Florida. Ahora, lo que más me está molestando es que hemos presentado un memorial ya, pero lo cual no está habilitado hasta ahora. No está habilitado. O sea, ¿para qué estamos presentando memoriales si no están habilitados para las abogadas para que vean esto, lo que va a realizarse hoy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Bueno, nos cansamos de contar. Todas estas personas están ingresando y son víctimas de los Auteros. Justamente nos hemos apersonado desde el día martes. Lamentablemente no se nos está dando curso a los memoriales que se ha presentado. Estamos recibiendo una respuesta muy reticente por parte del Ministerio Público. Lo que nosotros necesitamos es que se nos aclare por qué estas personas no se ha llevado las medidas cautelares como corresponde. Ha habido un delito en flagrancia, no se han seguido los pasos como dicta la norma, como manda nuestro código de procedimiento penal. Estamos muy preocupados porque mis clientes han encontrado partes de su movilidad. Muchas irregularidades a las que se mencionó, ni siquiera se presentó en su momento los varios lugares donde, bueno, se encontraron autopartes, incluso un vehículo. Eso es lo que extraña mucho a la suscrita. Si ha habido flagrancia, ha habido un domicilio identificado, se ha visto la movilidad, por norma se debería presentar el lugar de los hechos, se debería secuestrar todo lo que se ha encontrado. Lastimosamente, como le indico, nos hemos apersonado, hasta la fecha no me habilitan en el sistema JL2 para que yo pueda accionar y presentar todos los actuados que necesitan para esclarecer el presente hecho. Quería declarar así para todo el público que se me ha amenazado con mi integridad y ya temo por mi vida incluso, porque el fiscal Rubén Cruz Acarapi me hizo ingresar de manera violenta hacia sus oficinas, que estaba acompañado con el coordinador fiscal, y se me dijo, se me insultó y se me amenazó de que me iban a prender. ¿Por qué motivo? Porque yo solamente estaba pidiendo que se habilite en el sistema como víctimas a las personas víctimas que han sido parte de han sido víctimas de este robo. El fiscal Rubén Cruz Acarapi
me insultó de manera violenta y me dijo, mierda, va a ser por tu culpa y te voy a aprender en este momento, y por eso temo por mi integridad y quiero que esto se haga público, por favor. ¿Este fiscal está encargado de esta? Está a cargo de este caso, en el cual no ha hecho las directrices correctas en su tiempo. Tratamos de conversar con el fiscal encargado de este caso, sin embargo, se nos impide el poder subir hasta las oficinas ante la denuncia de todas estas personas de irregularidades que se habrían cometido en este proceso. No se presentó el lugar, mucho menos se habría aprendido a quienes estas personas ya reconocieron. Estaremos pendientes de que se pueda dar a conocer en qué quedará este caso. Así es, están buscando respuestas, John. Hay muchas víctimas que son recientes, pero hay muchas que tienen y datan de muchos años. A ver, primera observación. Lo único que queremos como medio de comunicación es llegar a las autoridades y que ellos puedan brindar información para que nosotros de forma correcta precisamente podamos informar. Pero lo que hacen es impedir nuestro trabajo y evitar precisamente que se suba para que conozcamos esta información ante las denuncias que hacen las mismas víctimas. Y contábamos, 34 decía. 34 y tal vez aparezcan mucho más porque día que pasa que le han estado mostrando la Red Bull han aparecido más víctimas. Estamos pidiendo que las autoridades puedan brindar explicaciones de por qué no se ha prendido a estas personas que claramente las víctimas han logrado identificar. Y mientras...